Y otras. Y nos acompaña en esta mañana el señor rector, el director del hospital, y hemos venido fundamentalmente por dos motivos. En realidad se han agregado más motivos durante la visita, virtuosamente. El primer motivo es reconocer, aprender de cómo han hecho en este hospital para aumentar la capacidad de tratamiento intensivo, de manejar pacientes, sobre todo el sector público, que requieren por la epidemia de COVID ventilación mecánica, un soporte muy importante, y estamos llegando ya, han triplicado su capacidad, están llegando a las 100 camas de tratamiento intensivo, lo que es una cosa que verdaderamente agradecemos, porque sin este recurso, si no hubiéramos sido capaces de ampliar nuestra capacidad hospitalaria, como ha contribuido enormemente este hospital, efectivamente estaríamos ya en una situación verdaderamente grave, no tendríamos capacidad para atender la epidemia, pandemia de coronavirus como es hoy. Y ellos siguen buscando incansablemente maneras de seguir aumentando su capacidad, por ejemplo, en la unidad de intermedio, en pediatría, dado que hay muy poca demanda pediátrica, en pediatría para tratar pacientes adultos con COVID. He valorado, estaba fuera de pauta, enormemente lo que significa la contribución de los estudiantes de medicina, enfermería y otras profesiones, los internos, sobre todo de medicina, sexto, séptimo año, quiero recordar que en esta universidad se ha reducido de 7 a 6 la carrera de medicina, entonces hay mucho capital humano de internos que están trabajando aquí en San Carlos de Apoquindo, en el Hospital Sotero del Río, que es sede de esta universidad, ayudando en esta pandemia, poniendo todo su esfuerzo. Lo segundo que nos ha interesado enormemente es que este hospital es pionero en una técnica de ventilación para personas que tienen insuficiencia respiratoria aguda, que se llama oxigenoterapia de alto flujo. Y hemos tenido la oportunidad de ver pacientes. En este hospital esta técnica está hace mucho tiempo en práctica. Tienen 25 equipos para hacer este tipo de apoyo. Quiero recordar que este fin de semana llegan 400 más a la red pública y lo que nos enseña la experiencia del Hospital de la Universidad Católica es bastante relevante. Primero, cuando un paciente llega a una unidad de urgencia con insuficiencia respiratoria y es puesto en lo que llamamos en prono, vale decir de guatita, espalda arriba, que mejora enormemente su mecánica respiratoria, y es conectado a una máquina de oxigenoterapia de alto flujo, la probabilidad de que ese paciente, que está grave, que tiene una infección pulmonar por COVID muy severa, requiera un ventilador mecánico invasivo, o sea, un intubado, con las 2 semanas que significa ventilación, con todo el riesgo, señalan en la experiencia de este hospital que se reduce a un 40%. O sea, un paciente que iba a conectarse a un ventilador, de cada 100 que tenía que conectarse a un ventilador, solo termina en un ventilador mecánico, intubado, con sedación, con bloqueo neuromuscular, solamente 40. Es un tremendo impacto y como me enseñaban en la unidad de tratamiento intensivo, lo crucial es llegar a tiempo. Y es por eso que hemos convenido con el señor rector, encargarle a la Universidad Católica que tome bajo su responsabilidad la difusión de esta técnica en la red pública y privada de Chile, donde hay algunos otros centros que tienen alguna experiencia, pero no en el nivel que acumula ya la Universidad Católica. Ayer se hizo a través del Hospital Digital una sesión larga de educación para el uso de esta técnica, participaron más de 2.000 personas y en ese sentido el contar con el apoyo de la Universidad Católica
para difundir esta técnica y capacitar al personal para que, digámoslo así, en el hospital de Maipú, que tenemos un apremio ahí, desde el servicio de urgencia, una persona pueda ser conectada a uno de estos dispositivos y trasladada a una unidad de intermedio en el mismo hospital donde hay mucho cupo, en vez de ir a la unidad de tratamiento intensivo, significa una gran esperanza. En un esquema simple, perdón que lo muestre, la oxigenoterapia de alto flujo consiste en conectar a la red de aire y de oxígeno un mezclador, vale decir, que dice cuánto cantidad de cada 100 ml, cuánto va a ser oxígeno. El paciente que visitamos, por ejemplo, tenía una, cuando llegó hace 3 días, muy grave, usaba una proporción de oxígeno de 80%. En el aire que nosotros respiramos es 20%, 80%. Y ahora ya va en 50% a través de esta válvula simple que lleva el aire y el oxígeno a un calefactor, humidificador, y eso se le entrega al paciente que está consciente, despierto y cooperando, y que normalmente significa que en lugar de tener 2 semanas de ventilación mecánica, va a tener 3, 4, 5 días de conexión a este dispositivo y va a salir mucho más rápido. Quiero agradecer muy sinceramente el esfuerzo que está haciendo por todo el país, en realidad la Pontificia Universidad Católica, a través de su Facultad de Medicina. Perdón, estaba el señor decano aquí también, discúlpeme, don Felipe. Insisto, creo que es algo ejemplar. Representa, ¿no es cierto?, el compromiso que todos los agentes de salud están tomando en Chile para salir adelante de esta pandemia, y en su persona, señor rector, se lo agradecemos muy, muy sinceramente. Bueno, quisiera agradecer las palabras del ministro, agradecer en primer lugar la disponibilidad a visitarnos, a conocer lo que se está haciendo en la Universidad Católica, este gran esfuerzo hoy día con más de 200 pacientes hospitalizados aquí, otros 60 en San Carlos de Apoquindo. Como ha dicho el señor ministro, hemos multiplicado por 3 la capacidad de intensivo, la capacidad de atender pacientes críticos, y eso es un esfuerzo magno que yo quiero destacar a nuestros técnicos, profesionales, médicos, enfermeras, kinesiólogos, a nuestros estudiantes internos de todas las carreras de la salud, a todo el personal administrativo que también se ha esforzado al máximo. Creo que es un orgullo la Facultad de Medicina, nuestra red de salud, UC Christus, para la universidad. Y reiterarle al señor ministro que estamos con toda la disponibilidad de seguir aportando aquí y también de seguir colaborando con el sistema público y privado del país a través de esta capacitación en esta técnica tan importante que el señor ministro ha conocido en primera persona hoy día. Hemos visto un par de pacientes que han sido tratados con y que están siendo tratados con esta técnica, y como él dice, disminuye la necesidad de ventilación mecánica, acorta el periodo de tratamiento, permite menos secuelas y menos molestias para el paciente. Es una técnica, eso sí, que requiere conocerse bien, que requiere un apoyo del sistema de salud para poder acompañar al paciente, para poder hacer los cambios de posición necesarios, para tener el acompañamiento que le dé tranquilidad en estos momentos difíciles que cada uno de ellos vive. Muchas gracias. De aplicar ese protocolo que usted ha trabajado, ha liderado el trabajo respecto de este protocolo. Bueno, efectivamente nosotros lideramos un trabajo interdisciplinario y de varias instituciones estos lineamientos éticos en momentos de pandemia, y uno de los puntos tiene que ver con la asignación de recursos dentro del hospital. Hay muchos otros, creo que el señor ministro se ha destacado en un punto que es clave, que es la gestión hospitalaria, la gestión de camas, la reconversión, la adquisición de nuevos equipamientos, el hecho de prepararse para situaciones de mayor exigencia. Como ustedes bien saben, la región metropolitana está muy exigida hoy día, hay hospitales en donde los pacientes tienen que ser trasladados. Esta técnica que estamos describiendo aquí permite trabajar en eso, permite disminuir ese riesgo del dilema de la última cama en que estamos todos empeñados a que no se produzca. Por eso el ministro decía con toda razón hablar con las autoridades del Hospital El Pino,
las autoridades del Hospital de Maipú, el Carmen, donde la situación es bastante crítica y que a través de estas capacitaciones podamos atender a ese dilema para no tener que llegar a situaciones tan extremas como esa. Gracias. Genoterapia de alto flujo. Quisiera preguntarle cuántos de estos aparatos existen en nuestro país, si están pensando en la compra dado el buen resultado que han tenido acá. Como mencioné antes, tenemos en la red nacional 250 de estos equipos, han ido llegando a un ritmo más bien calmado comparado con los respiradores, pero la experiencia ya bien documentada de la Universidad Católica nos ha alentado a adquirir muchos más, y en particular este día domingo llegan 400 de estos equipos que se deben traducir en 400 personas que no van a ir a un respirador mecánico, que van a estar menos tiempo enfermas, que van a estar conscientes, que van a tener menos complicaciones y evidentemente que cuyo pronóstico de la enfermedad va a ser mucho mejor. Ministro, buenas tardes. Si me permite dos preguntas. La primera es, ¿la utilización de estas máquinas significa una menor cantidad de personas trabajando en los equipos a diferencia de un ventilador mecánico? Porque se habla mucho de que existe, puede existir la máquina, pero si no existe el recurso humano, no es posible tampoco implementarlo. Y dentro del cambio de conducta que hay, la segunda pregunta, por favor, el cambio de conducta que debemos tener. El saludo con el codo es una de las conductas que hay que modificar buscando evitar el contagio. Gracias. Respecto a la primera pregunta, la realidad es paradójica, porque este tipo de técnica requiere más personal. ¿Y por qué? Porque, y perdón que describa la situación del paciente que acabamos de visitar, un paciente relativamente joven, ¿no es cierto?, que para andar bien en esta técnica tiene que estar de guatita, primero. Segundo, está conectado a una máquina. Que los cambios de posición que él puede hacer, darse vuelta, pueden alterar su oxigenación. Entonces, primero, como me decía el anestesista de la unidad, se requiere a una persona que está con apremio, en fin, decirle, mire, tenemos estas dos opciones. ¿Lo conectamos a un respirador o prefiere yo prefiero probar esto? Pero para eso se requiere un acompañamiento de la persona, un compromiso afectivo, psicológico con la persona continuo, porque la persona no puede dormirse, no puede dormirse en la noche, por supuesto, fisiológicamente, pero no se puede sedar, porque se le está exigiendo el máximo a que él participe de su tratamiento, estando despierto, respirando profundo, haciendo ejercicio respiratorio. Y en ese sentido, esta técnica no permite ahorrar personal y en algunos sentidos, sobre todo al principio, es muy intensivo porque los médicos críticos, intensivistas, anestesiólogos, tienen que estar con un ojo muy atento a si la persona no responde bien para intubarlo y pasarlo a una ventilación mecánica convencional. Y en ese contexto, como me explicaban en la unidad, la respuesta suele ser bastante rápida, o sea, la persona llega apremiada con mala oxigenación y normalmente a los 20, 30 minutos ya se ve que la cosa va a andar o no va a andar. Y si anda, bueno, insisto, hay que acompañarlo. Respecto a las costumbres sociales, es evidente que la epidemia de COVID ha puesto un desafío gigantesco. Yo, por ejemplo, creo desde el principio, tuve dificultades por esta razón, que lo fundamental es el uso permanente de mascarilla. Todo el mundo siempre con mascarilla, siempre con mascarilla. No hemos llegado a eso y probablemente en nuestras casas seguimos no usando mascarilla. Y respecto a estas actitudes sucedáneas del cariño que nos queremos mostrar al no podernos dar una mano, darnos un beso, yo diría que todas están con un signo de interrogación. Y si es posible no dar codazos ni nada, yo hasta ahora daba codazos, hasta hace pocos días. Por codazos quiero decir saludos con codo, no. Yo creo que es preferible ser muy estrictos en el distanciamiento social, que por doloroso que sea, es nuestra única esperanza. Es una técnica que tiene 800 años, es lo mismo que estamos haciendo
con la peste bubónica, pero en realidad es lo más importante que podemos hacer para prevenir contagios y la enfermedad. Lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como castillo de naipes. Y que la realidad, para bien en algunos países, para mal en otros, en fin, ha superado cualquier modelo que uno pueda simular. Y en ese contexto, hay que decirlo con entera franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad en la que cada día vale, cuántos pacientes nuevos, cuántos fallecidos, cuántos hospitalizaron, cuántos respiradores, o sea, tenemos que ser muy obsesivos en enfrentar la realidad como es. Si usted me dice que vamos a tener un pic la próxima semana, yo le digo, ¿y por qué no en 3 semanas más? No, se me ocurrió. Oye, y el colapso, pero se estamos aumentando, y de hecho, como dije en la mañana, aumentamos ya por mandato del presidente 500 camas más para tener siempre garantizado un excedente. Parece que no nos va a alcanzar, pondremos 500 más. O sea, la respuesta nuestra es, si el virus nos demanda lo que nos demanda, vamos a hacer cualquier esfuerzo porque todos los ciudadanos de Chile que lo necesiten, pero eso requiere, perdón que insista, la contribución de cada cual. Si efectivamente hacemos como que siempre va a haber un respirador, siempre un recurso para atenderme, y no importa la conducta que tenga, estamos cometiendo el peor de los errores. Va a haber personal, por supuesto. Vuelvo a insistir, el ejemplo que nos da la Universidad Católica incorporando como personal asistencial a estudiantes de todas las carreras trabajando duro, y lo mismo están haciendo todas las universidades. Cuando hablamos de estudiantes, estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de pocas personas. Y tenemos un contingente todavía de un horizonte para contratar de 12.000 personas, de las cuales hemos contratado ya a 8.000. Gracias. Ministro, buenas tardes. Preguntarle dos cosas. Uno, el estado de salud del Seremi de Valparaíso, si nos puede actualizar de esa situación y los protocolos que se actuaron ahí. Y segundo, preguntarle por el acuerdo nacional que había indicado el presidente. Preguntarle desde el punto de vista médico, se ha hablado mucho de acuerdos de política, ¿usted considera que también deben incluirse en este acuerdo instituciones médicas como el Colegio Médico lo ha solicitado en las últimas horas? Respecto al Seremi de la región de Valparaíso, efectivamente, confirmadamente está con una infección por coronavirus y sufre una enfermedad pulmonar previa, desarrolló violentamente una insuficiencia respiratoria grave, está hospitalizado, no conectado a una unidad de ventilación mecánica, y esperamos que siga así y se pueda reponer rápidamente. Él representa la verdad, que el 10% de las personas que se han enfermado, se enferman por coronavirus en Chile, son funcionarios de la salud. Es la primera línea de riesgo, y por eso la necesidad de protección, de cuidado, y también lo que representa como heroísmo, ¿no?, de ellos, que sabiendo el riesgo, ¿no es cierto?, van a los lugares y ayudan en el trabajo. Y en segundo lugar, me distraje, perdón, por el coro. ¿Cuál es la pregunta? Insisto, como lo ha dicho el presidente, cualquier persona que honestamente quiera utilizar sus mejores capacidades para ponerlas al servicio de la patria, para ponerlas al servicio de los enfermos de Chile, es bienvenida. Pero, insisto, tiene que ser en realidad con la voluntad generosa de ayudar y no de obstaculizar. Este es el momento en que todos tenemos que trabajar por el bien de todos los chilenos, y cualquier contribución de cualquier institución, persona, por supuesto, es bienvenida, porque a propósito de su pregunta, lo que faltan, ¿no es cierto?, y nos va a faltar, son manos y voluntades para trabajar en terreno, en concreto, en el hospital, en el lugar que se necesita. Muchísimas gracias.